say the story that the first human inhabitants in the Americas were less than 20,000 years ago. Quizá trajeron pesadas piedras en su viaje. That they brought heavy stones with them on their trip. La pieza de la derecha, the piece on the right, domino, el rey del mundo. Pictures the king of the world. Porque es un rey que está reinando sobre dos razas. Because he's dominating over two races. Una es claramente caucásica. One is clearly Caucasian. La otra es claramente indígena. And the other is Indian. Dolicocéfalo y traquicéfalo. Miren el tamaño de esa corona. Look at the size of that crown. Quizás una prueba de gigantes. Maybe it's a form of giant or proof of giants. Algunas personas han denominado a la pieza de la izquierda como David y Goliat. This piece on the left, some say that some people say that the left is a representation of David and Goliath. Evidentemente la cabeza que sostiene la persona, it's clear that the head that the person is carrying es proporcionalmente de un ser mucho más alto que él. Is proportionally from a creature that is much, much larger than the one that's carrying. Pero el grabado del cuchillo, but the one holding the knife, revela, reveals, que se trata de un esquita. Estos son, por ejemplo, placas de bronce con escrituras. These are pieces of bronze that also have written language on them. Algunas son escrituras y otros parecerían ser mapas galácticos. Some say that they are galactic maps. O tablas de aprendizaje. Or charts for learning and for studying. Para enseñar diferentes constelaciones. To show and to teach about different constellations. Estos son parte de las fotos que tomé hace dos años directamente en el Banco Central del Ecuador. This is your photograph that I took about 2 years ago in Ecuador. Cuando el padre Crespi murió, when Father Crespi died, el 90% de su colección se perdió. And 90% of his collection was lost. Lo más importante de esa colección eran ciertas piezas polémicas, como las metálicas. Some of the most important pieces of his collection were the metal pieces. En este museo solo están cerámicas y piedras. In this museum, there are only ceramic pieces. And cerámicas y piedras, and there are rocks. Por ejemplo, en esto también podemos ver un mastodonte. For instance, in this one we can see some carvings. En el lado derecho. In the right hand side. Esto, por ejemplo, brevemente, es la carta de la transacción en la cual se vende las piezas Crespi desde la comunidad salesiana al Banco Central. This right here is essentially the document where the pieces of Crespi were sold from the quien ha vendido al banco. The South community sold them to the bank, the National Bank. This is essentially the document here that was written. En el catálogo dice que había aproximadamente 5,000 piezas. In the catalog, it was documented there were about 5,000 pieces. Pero que han sido excluidas muchas por considerarlas falsas. But
they excluded a whole bunch, saying that they were fakes. Principalmente las piezas metálicas. Principally the metal pieces. Yo me pregunto, ¿dónde están? I ask, where are they? Ahí están. There they are. Algunas de ellas, hasta el año 97. En el año 97. This was in the year 97. Sigue siendo la parroquia salesiana de María Auxiliadora. In the Salesian parish, they're still there. Las fotos fueron cedidas gentilmente por Claude Donner. These photos were given to me by Klaus Donner. For example, esta es una pieza polémica, Crespi. Nistroch. ¿Cuál? ¿En la derecha? De la derecha. La derecha es Nistroch. 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 A veces llamaba Unaki. Unaki. Anuraki. Voy a enseñar rápidamente las fotos que tengo. I'm going to show you quickly some of the photos I have. Tenemos poco tiempo y después de la conferencia puedo mostrar más detenidamente todo. We'll have some time after the conference as well to show some more of the photos. Winged Nimrod. Estos son figuras de piezas sumerias, ¿no? Son las mismas. Hay una cosa interesante y es que en Ecuador. There's an interesting thing in Ecuador. Nosotros tenemos una zona que se llama Shumi. We have a zone called Shumi. Shumi es la patria ancestral de los sumerios. Shumi is the ancestral part of the Sumerians. En la historia oficial, los sumerios salieron de la nada. Nadie sabe de dónde salieron los sumerios. In common history, no one knows where the Sumerians. Solo intentábamos entender que los sumerios pudieron haber sido americanos. No one knows where they originated from. They just think that some speculate that they were South American. Se atarían muchos cabos sueltos. Se atarían muchos cabos sueltos. It resolved many mysteries, left many mysteries unresolved. Estoy mostrando rápidamente algunas piezas. Bueno, a la derecha vemos el estudio del escudo ecuatoriano. El actual escudo ecuatoriano. El cóndor está en una posición específica, al igual que otros objetos en el escudo. You see the condor over there on the right is in an interesting position as seen in much of the iconography, the ancient iconography. Mi pregunta es ¿por qué? Why, I ask. ¿Quién copió a quién? ¿Cómo se tuvo conocimiento de este tipo de iconografía? How did they know about this type of iconography, I ask. El personaje con el cetro de serpiente invertida. The person with the inverted serpent. Es llamado Aramumur. It's called Aramumur. En la cosmogonía aymara. In the Aymara vision. No es una persona que gana su mando, su reinado, sino que lo hereda. Aramumuru no hereda el poder de su padre. Aramumuru had his father's strength. El nombre del padre de Aramumuru era Anu. The name of Aramumuru was Amu. Anu. Anu. Anu es el Nisroch.
Anu is the East Roche. Yes. In Aymara. In Aymara. Hijo de Anu. Son of Anu. O venido de Anu. Descendido de Anu. Or descendant of Anu. Se dice Anunnaku. Anunnaku. That's what they say. Aymara. Estas son fotos que están en el museo de la Brigham Young University. These are some photos that are in the Brigham Young University. Están clasificadas como procedentes de Centroamérica. And they are classified pieces from Central America. Pero ahí está el Padre Crespo. And there is Padre Crespo. Y esa es la parroquia María Auxiliadora de Cuenca. Y él es como... In the Salesian parish. Not in Central America. Bueno, voy a detenerme. Continúa. Esto es parte de mi trabajo en comparación de diferentes tipos de escrituras. This is part of my work for, you know, looking at different types of iconographies and scriptural languages. Revisando todas las iconografías afines. Looking at all different types of